En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: este es el día en que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos, tú los tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después se removió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa al Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras, David retuvo a sus hombres y no dejó que se abarcara sobre Saúl. Aquí, Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: mi señor, el rey. Saúl miró hacia atrás y David, inclinando el pecho en el rostro a tierra, se postró y le dijo: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dices que David busca su ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en tus manos dentro de una cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el destino del Señor. Mira, Padre mío, mira en mi manto el borde de tu manto. Sí, yo corté el borde de tu manto y no te maté. Tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía, y que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acecha para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él me deje de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán, pero yo no alzaré mi mano contra ti. Detrás de quién ha salido el rey de Israel, ¿a quién está persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Cuando David se tiró de dirigir estas palabras a Saúl, este exclamó: no es esa tu voz, hijo mío, David. Prorrumpió el sollozo. Luego dijo a David: la justicia está de tu parte, no de los míos, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has tenido demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo dejas seguir su camino tranquilamente? Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora, sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel te sostendrá firme en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Invocaré a Dios el Altísimo, a Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan.
que Dios envíe tu amor y su fidelidad. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Hermano, los invito a ponernos de pie para escuchar el Santo del Señor. Rezaban uno, dos, tres años, o esa cosa costumbre de ir todos juntos
a familia. Siempre en la casa o en el hogar había un altar destinado para Dios. Hoy hemos sacado a Dios de nuestra vida y cada día más, hoy familia, ciudad, se ha llenado de la nueva era, con amuletos, con magia. Hoy vemos gente que adora la brujería de la Santa Muerte, que tiene en sus hogares toros, gatos de porcelana, toros, ancas de caballo, incienso y tantas cosas que engañan al mundo, pensando que allí vas a encontrar felicidad, prosperidad, y lo que vas a encontrar es ruina, porque todo eso atenta contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy el Señor llama, y este evangelio hoy nos recuerda y nos da la respuesta por qué existen sacerdotes. Con dolor y tristeza, nuevamente la iglesia se sacude con escándalos en la Serena, y vemos que de alguna manera uno se cuestiona por qué un consagrado, un sacerdote, puede llegar a cometer algo tan horrendo como es un abuso de poder, abuso de autoridad o abuso sexual. Y vemos que hoy el Evangelio dice que el Señor llama y elige a los que Él quiso. Porque a veces se nos olvida que el Señor ha llamado a hombres pecadores, trágicos. Y eso no nos debe quitar la responsabilidad que tenemos como pueblo santo de Dios de cuidarnos, de saber corregir hoy a los sacerdotes, de poder expresar lo que de pronto no nos parece bien. Porque a veces como que nos quedamos como que todo está bien, pero hace falta una opinión, hace falta el cómo te involucras. Hoy en la mañana escuchaba una persona con dolor, me decía, padre, pero ¿hasta cuándo uno no va a encontrar un sacerdote que pueda atender un enfermo, ir a una casa? Qué triste llamar a la parroquia y que se diga, el padre no puede porque está en una reunión o va para una reunión. ¿Qué es más importante, la reunión o la caridad? Yo creo que si a uno se le accidenta el hijo, aunque uno esté trabajando, uno sale corriendo por el hijo, porque prima primero hacer el bien. Por eso, pueblo santo de Dios, no se cansen de rezar y orar por nosotros los sacerdotes. Sépanos acompañar no solamente con la oración, sino con la corrección fraterna. Y continúa Jesús con el Evangelio que les da el poder, si no, de expulsar demonios, de expulsar el mal. Eso es algo que a veces el mundo no cree. Muchos prefieren decir el demonio no existe, o es un cuento de hadas, o simplemente como algo que nos hace dar miedo. Date cuenta cómo el demonio entra a tu casa cuando usted le abre las puertas y ventanas, con la ira, con la división, con la soberbia, la pereza, la propiedad que es madre de todos los vicios. Y por eso, al igual que Jesús, hoy llama a los apóstoles, también nos llama a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la gran llamada que Dios hace? A la santidad, es decir, a cumplir el deber de cada día. Que el Señor pues nos dé la gracia de perseverar en este inicio año 2024, que sea un año de gracia, de bendición y que nunca nos soltemos de Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Oramos también hoy con Calibán en este fuerte terremoto que ha dejado ya ahí los edificios caídos en Colombia, por lo que ha sucedido en Puerto Antioquia y en Japón. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Al Señor nuestras
se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José, diciendo: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas cantando.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptando como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Tomás y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos. Oramos por nuestros hermanos diáconos permanentes, Gilberto, Patricio, William, por la salud de Nelida Saavedra, Elisa Pérez, Juan de Lázquez, Patricio Julio Vergara, Maximiliano López Sul, y por todos que se encomiendan a nuestra oración, cúbrelos con su sangre preciosa y haz en ellos tu santa voluntad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y públicos, familiares, amigos y seres queridos. Rezamos por las almas de Julio, Juan, Carlos, Rosa, Marta, Delia, Juan, José Domingo, Adriano, Nieves, Edmundo, Juan, Eugenia, Rosario, Alejandro, Pascual, Amelia, Juan, Irina, Audina, Juan, Dimanatina, Esmerina, Aide, Héctor Antonio, Grinelli, Pedro, Isidora, David, Carlos, María, Enrique, Baudín, Manuel, Freddy Humberto, Mir, Lisa, Antonio, Margarita, Virginia, y por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente las más necesitadas y abandonadas en la oración. Ayúdenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, que viniste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente ese saludo. Thank you.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, en mi alma. Agua del costado de Cristo, dame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo defiende. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos se alargue por los siglos. Cantémosle a Jesús. También recordarles cuando tengan algo de líderes, porque
porque ya nuestra bodega de alimentos, que es para ayudar a la gente, está en zona roja. Nos quedan 10 bistecs de fideos y 3 bolsas de arroz. Así que cuando ustedes tengan, compartirles su propia pobreza. Los que vienen acá diario se dan cuenta que la gente que viene nunca se va con la mano vacía. Hay hileras vacías, hay gente que está sin trabajo y a veces se nos olvida, hoy por mí, mañana por mí. Dios les pague. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Gracias a Dios. Nos despedimos en la puerta y los hombres ahí en la puerta chica, por favor, les pido este inmenso favor. Cantamos. Ven ya. La puerta.